Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 10 de Cameo para Xbox One de la recopilación. La recopilación de Rare Replay. Acabas de activar una puerta de. Sí. Sí, nos vamos a trasladar al reino este. Porque tenemos que ir a otra zona. Bueno, después de derrotar al jefe del. Ay, ¿cómo se llama? Joder, lo diré. Al jefe del templo de hielo, pues ya nos toca irnos al pantano del ogro. A por el último de los bichos elementales estos. Trampa. Me voy a quedar con trampa ahora mismo. A ver cómo es. Mola. ¡Wow, wow, wow, wow! Me gusta trampa. Trampa mola mogollón. Bueno, ¿estará mi caballo aquí? Esa es mi pregunta. ¿Estará mi caballo? Porque la última vez lo perdimos. Perdimos el caballo y a saber dónde está. Estoy dando un paseo. ¿Y por qué me dicen que tengo que ir? ¿Porque el pantano estará por aquí? A este hombre ya le compré todo, ¿no? Lo que había que comprar. Fruta elemental. Sí, gracias. Monedero de capacidad tal. Muy bien. Vale, pues... O sea, que hay que ir por aquí. Para ir a por el último duendecillo elemental. Hitos elementales. Vale, muy bien. Sois una panda de frikis. Hoy va, mira quién está aquí. ¿Entrenador de guerreros? Oye, quizá tú puedas ayudarnos. Estamos intentando llegar al pantano del ogro. Me suena. Estoy seguro de que conocía un camino en... Pero no me acuerdo. Mi mente me está fallando. Este también me da mala espina. No tenemos tiempo para jugar a las adivinanzas. Piensa. Hay una rocola por ahí que los clientes pueden usar por las noches. Si pones mi canción favorita, la que me recuerda al pasado, seguro que me ayudará a recordar. Por favor. Bueno, Cameo. Si queremos encontrar el pantano del ogro, supongo que tenemos que hacer que recuerde. Sí, pero joder. O sea, esto es una tontería muy grande. Hola. No, pero yo no quiero hablar. Quiero usar. Festín de Reyes, preciados recuerdos. ¿Recuerdas o no? Ya me acuerdo. Estas diminutas criaturas te ayudarán a llegar al pantano del ogro. ¡Buena suerte! Ahí vámonos. De todas formas, parecen magnitas. Pensaba que se habían extinguido. Bueno, pueden pegarse a determinadas superficies, como el blanco que hay sobre esa puerta. Vale, y para que se junten conmigo, creo que hay que cambiar a escombro. Escombro. Cuidado, no lo rompas. Eso ha sido genial. Eres un fracaso. No nos alejemos de casa. ¡Maldito, no lo rompas! No lo entiendo. ¡Pásala aquí! No estamos haciendo nada mal. Límpiate la nariz. Eso ha sido genial. Está muy lejos, pero estoy seguro de que trampa puede dar con ellas en el blanco si apuntas bien. Vale, bien. ¡Cuidado, no lo rompas! ¿Qué has visto? ¿Qué ha sido? ¡Eso es genial! Ah, vale. Eso es genial.
No entiendo. ¡Ah, espérate! Ya sé cómo hay que hacerlo. A ver. No estamos haciendo nada mal. Seguro que hay mejores formas de ganarse. Cuidado, no lo rompas. ¡Ay! Vale. O sea, va a ser complicado, ¿no? No nos alejemos de casa. Porque, a ver, si apunto ahí arriba. Ahora me toca a ver. Vale. No, me caigo. Muy difícil. Pero muy difícil. Eso ha sido genial. Eres un no estamos haciendo nada mal. Más que es genial. Eso es para mí. Normalmente no. Vale, no. Vamos por aquí. Esto es interminable. Joder. Cuidado, no lo rompas. Seguro que hay una cosa, hay una forma más fácil de hacerlo. Seguro. Las magnitas son explosivas. Así que si las golpeas con fuerza, quizá puedas hacerlas detonar. No tienes ningún miedo. Odio dormir en la casa. No seas condescendiente conmigo. ¡Qué bueno! O sea, espera. Estoy intentando. Vamos a ver. Frila. Bueno, ya la hemos liado. Teníamos aquí a este. Frila. Aquí a este. Y. No tengo sueño. Ah, ya está. Con uno me valía. Bien. Bien, eso me gusta. Porque así no tenemos que estar pringando todo el rato. Vamos para allá. Ahí está el último, duendecillo. No sé por qué me da. Primero vamos a cambiar a Frila. Cenizas. Por cenizas. Ostras, por cenizas no. Por cenizas no. Bueno, espera. Frila. Está aquí Frila y hay aquí putos insectos de estos de mierda. No te puedo hacer nada. Bien. ¿Qué sería sin la ayuda y la del guardia? Con lo que estoy haciendo ahora, pesado. Primero me voy a cargar a todos los bichos, estos feos. A ver. Ahí hay más mosquitos de esos. Vale.
A ver, que me entere yo. Que me entere yo lo que podemos hacer. Flex. Eso de ahí no se puede coger. No, no se puede coger. Entonces vamos a cambiar a Frila. No. Vamos a cambiar a... Pulsa el botón A para leer todo acerca. Me estás tocando un poquito la moral. A ver. No. Vale, eso de ahí no se cae. A ver. Ah, vale, ya entiendo. A ver, ¿dónde se ha abierto una? A ver, el troll, este de las cavernas. Vale, ¿ahora cuál se ha abierto? Se debe abrir otro, está ahí atrás. ¿Qué árbol es este de aquí? Dale, dale, dale. Vale, ¿y esto para qué? Ah, ya sé para qué. Ya sé para qué es. Ya sé para qué es. Vale. Uy, 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 uy. No, no. No te emociones. Ahí se ha cerrado. Putada. Para conseguir una fruta de estas, tío. Ahí, otro más. Madre mía, lo que nos está costando, ¿eh? Tonto, ¿eh? Aquí el colega este es tonto. Y otro patapá. Ahí va. Joder. Ahí está. Nos queda uno. A ver, la trompeta, ¿dónde la hemos dejado? Pues la he perdido. A ver, vale, se ha abierto, ¿cuál se ha abierto? Aquella de ahí. ¡Buah! Tú eres tonto. Vale, bien. Soltar.
Ha costado un pelo, pero bueno, lo hemos conseguido. Vámonos. Y vamos a por el último duendecillo elemental. A ver si no se me pone farruco. Bichillo de fuego. Bueno, y ahora caen calaveras ardientes. Y bomba, venga. Y me endiñan. Muy bien. Ven aquí, joder. Yo no te había pegado ya. Bueno, el idiota. Encima me quitan. Hola, 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 hola. Pero, ¿qué es esto? Ahí estamos, le queda uno. Y ya está. Ah, no, le quedan más. A este le quedan más. Y toma. Pues nada, ya hemos conseguido el último duendecillo elemental. No me acuerdo cómo era este. ¡Ay, la hormiga, es verdad! Ay, llevaba, es verdad, llevaba el como un este de magma. Mola, térmico, es verdad, ya y paraba por como un cañón, como si fuese un cañón de esos que habéis visto de los trolls, igual. ¿Puedes oírme? Cameo. Qué pesada eres, tía. ¿No oyes a alguien que grita mi nombre? No, espera. Apuesto a que es la vieja bruja y los antepasados intentando contactar contigo telepáticamente. Concéntrate. Cameo, ¿puedes oírme? Alto y claro, mística. Muy bien. Ahora escúchame con atención. Tráeme el libro de Whatnot. Bueno, tráenoslo para que podamos asegurarnos de que estás lista para enfrentarte a Thor. Ya estoy lista. No, lo que él quiere es justamente que vayas corriendo a luchar con él sin prepararte antes. Si Thor quiere guerra, la tendrá. Empiezas a recordarme a tu padre. Y me gusta. Niña insolente, no tienes ni idea de con quién estás tratando. Silencio. Discutir no nos llevará a ninguna parte y el tiempo es oro.
tan inteligente como siempre. Pero ¿no creéis, queridos antepasados, que estaría bien que volviera al Reino Encantado antes de luchar contra el terrible rey Troll? Posiblemente. Pero si Cameo dice que está segura al mando de los guerreros elementales, yo estoy con ella. Pero si ella solo es... Ya basta. Está decidido. Adelante, Cameo. Tienes nuestra bendición para enfrentarte a Zorn. Estás cometiendo un grave error. Haremos lo que podamos para reunir a las tropas e ir a ayudarte. Hasta entonces, lucha por el honor de Solon. Por el honor de mi padre. ¡Idiotas! ¡Sois todos idiotas! Hemos enfadado, ¿no?, esta mujer. A ver, vamos a cambiar, Son los guerreros elementales que has a térmico o te han regalado. ¿Ves? Y aquí es como petardo. ¿Petardo? A petardo es como una... Y el mortero es así. Me acuerdo yo que me molaba bastante este personaje. Ay, va, que hostia me he dado. Y el escudo, pues hacías así y ya está. Muy bien. Ahora puedo salir por aquí. Mira, aquí hay otro. Pues vámonos. A ver qué pasa. Sí, claro, voy a quedarme aquí para que me peguéis, ¿no? Lo lleváis claro. Vámonos. Ah, bueno, y mira, y aquí, ya que estamos aquí. Anda, mira lo que me he encontrado por aquí. Que te me ahogas, hija mía. Mira lo que me he encontrado por aquí. Paseando. Pues lo voy a mejorar a térmico. 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 Explosión de fuego. Mola mogollón. Mola mogollón este personaje. Está tocachas. Ahí estamos. Pues nada, vámonos para acá. Bueno, y aquí hay zonas en las que hay una roca y tengo que romperla, así que voy a hacer eso. Estaba por aquí, ¿no? Lo de las rocas, sí, ahí está. No te preocupes, que le voy a pegar un cebollazo a aquello. Venga. Ahora. Por fin. Gracias. Toma esto. Toma esto y olvidemos el asunto, me dice. Apártate. Pues nada, vámonos. A ver ahora qué pasa. Pues seguro que tenemos que ir a por gente que está atacando. Toma ya. A las puertas del castillo. ¿Veis? ¿Y mi caballo? ¿Dónde está mi caballo, por favor?
Me dijeron una vez que podía recuperar el caballo. Bueno, me voy a meter en esta casa, que la otra vez no me metí en esta casa. He perdido el caballo. Totalmente. ¿Y vosotros? Bueno, pues vosotros vais a pillar. Venga. Toma, venga. Pumba, venga, ven. Toma. Ahí me he ido fuera, tío. Pero no pasa nada. Vamos a probar térmico. Ahí. ¿No? Tendremos que ir así porque no tenemos al caballo. No sé quién nos lo robó. Esto es lo que mola, esto es lo que va a molar. Venga. Wow, la he liado con él. Mira, el sonido. Madre mía, la que he liado, no puedo disfrutar ahí con el sonido a tope. Térmico. Multiplicador atómico, venga, este. Son cosas de la emulación del juego, que la verdad es que lo jode todo un poquito. Vamos a ver, tú has mejorado 40 bajo cero. A mejorar el espíritu de 40 bajo cero. Y ahora seguiremos. ¡Madre mía, vámonos! ¡Buah, chaval! Pues nada, lo que vamos a hacer es una cosa. Vamos a bajar el volumen del juego y luego ya lo... Ahora no lo escucharéis hasta que se quite el volumen. No escucharéis el volumen del juego. Entonces, vamos a ver si podemos hacerlo de esta forma, para que no pete nada. Y así lo vais viendo, porque... Por lo menos en los cascos suena fatal, no, peor. Venga, ahí estamos. Ahí. ¡Vámonos! ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo reviento las puertas? Así reviento las puertas. Pues me mato yo solo, ¿eh? Bueno, parece que ya se escucha bien, así que vamos a darle otra vez voz al juego. Vaya tela, ¿eh?
¡Felicidades! Muy bien. Joder, que me mato yo solo, ¿eh? Y sigue todavía el sonido por ahí, de fondo. Con las explosiones y todo. Pero bueno. A ver. Creo que ahora... Eso. Está en la parte final ya del juego. Pero todavía queda, ¿eh? Todavía queda un poquito. Debe quedar un par de capítulos o tres. Y bueno, con ese pedazo de troll que tenemos ahí delante, vamos a dejar el capítulo número 10 de Cameo para Xbox One. Así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros, compartir, favoritos, seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Vaya leche me han dado!